fighting, seeking and hiding, nowhere to find me, babe. What's it gonna be? What we gonna do? Here we go again. This ain't nothing new. I ain't trying to run game, but it's true. Cause you came and you made me feel. You call me for help, you gotta chill. Need time for yourself, you gotta heal. This ain't something you felt, it's how you feel. You came and you made me feel. We built this all wrong, I can't blame. But instead of us tearing it down, we'll rearrange, baby. Don't let it fall, girl. Don't let it fall, girl. Now, take your shoes off, put your purse down. How you gonna tell me that it's never gonna work now? Purpose to make me put a verse down. Worse now, cause we made our bed and got a lid. Thought it wasn't hard for me, but every day it is. Heartbreak, such a dark place, what we seeing. What I'm saying is exactly what I see it is. I found you. I feel your presence when I'm not around you. Queen in your city, they need to crown you. Holy water, baby, let me drown you. Fire and water, I gotta allow you. Burn out, then reappear. Life still guiding you, hold me, but I'm there. And rest assured, if you ever needed help or just need a place to hide, no, I'll keep it to myself, worth. Oh girl, you're shining. No, you're my diamond. Taste it, how you lust before, going crazy, facing out. Don't stop, hit it, get it. The way she shake it, make you wanna hit it. Then she double drunk.
money from the way she split it. Got your head fucked up from the way she did it. She's so much more than you used to. She knew just how to move to seduce you. She gon' do the right thing and touch the right spots and dance on your lap till you're ready to pop. She always ready when you want me. She want it like an info, the info. I show you where to meet her from the late night till daylight. The club jumping if you want a good time. She gon' give you what you want and what you want. Hey, oh, I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Hey, oh, I'm tired of using technology. I need you right in front of me. She won't sit.
Muy buenas noches, ¿qué pasa, mi gente? Vamos a ver cómo se escucha, vamos a ver por aquí. Muy buenas, bienvenidos a todos, muchísimas gracias a todos los que estáis por el chat. Grande, vamos a ver por aquí quién teníamos, mi gran Javi Chuletón, el Suso, sí señor, nuestro host de sala hoy. Vamos a ver, porque están haciendo aquí, ahí está. Nuestro host de sala la noche de hoy, que parece, yo de momento no me toco madera, pero queremos ver cómo suena ahí el este. Entonces, grande Javi, grande Suso, ¡ay, mi Michael Knight, mi Nighthawk, Nighthawk! ¡Vamos, ese pedazo de Ramón, sí señor! Lumancar también, Gypsy, sí, sí, Javi, hoy es mi cumpleaños, así que estoy aquí con vosotros, mi segunda familia, en la que estamos aquí, lo vamos a dar todo en la noche de hoy, de este martes loco, desde el circuito de Alsace, donde lo vamos a pasar de la hostia, ya lo veréis. Así que muchísimas gracias a todos los que estáis felicitándome aquí en el directo, los que me habéis felicitado por redes sociales, por privado, sois brutales, tíos. Sois brutales, grande mi Michael. Vamos, ese Fran, grandísimo. Vamos, Iván, también por ahí. ¿Quién más tenemos? ¡Mi pollito Goiser! Sí, señor, recordad que después estamos de vuelta con la sala del pollito Goiser, ¿vale? ¡Qué grande! Vamos, ese Mills también, Javier. Gracias, gracias a todos, de verdad, ¿eh? ¡Ay, mi Toño que corre hoy! ¡Van a pasar cositas! ¡Grande mi Overtake también! ¡Mauri, Mauri! ¡Muchas gracias también! ¡Grande mi Berto! Alberto no hace más que estar ahí, con su taza. Es para que se haga de desear, Bertito, para que se haga de desear. ¡Qué grande! Muchísimas gracias, chicos, de verdad. Bueno, pues nada, vamos a ver un poquito lo que va a ser hoy. Vamos a presentar porque han habido cambios, ¿vale? No van a participar en el campeonato los chicos de Epsilon ni Alien, pero Black Racing Team tampoco, o sea, hemos tenido tres bajas para el campeonato. Pero hay dos escuderías que se han añadido, ¿vale? Que vamos a tener, que son Shark y Locos Team Racing, ¿vale? Vamos, sí que vamos a hacer presentación de lo que nos viene. ¡Vamos, ese More! ¡Muy buenas noches! ¡Bienvenidos a Biónicos también, loquísimos! ¡Vamos, chus! Muchas gracias por esas felicitaciones, de verdad. Sois la rehostia, ¿eh? ¡Qué grande! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Vamos, mi Javichu! ¡Ahí está, con ese pedazo de sub para celebrar el cumpleaños! ¡Qué grande! ¿Cómo que por qué? Felicidades porque es mi cumpleaños, Berto. ¿Qué, macho? No la tiene todavía. No la tiene, se la va a hacer de rogar. Se la ganó, pero se la tiene que hacer de rogar. Bueno, chicos, pues vamos a presentar hoy porque ya sabéis que hoy vamos a tener este focus de grupo B, en lo que nos vamos a divertir muchísimo en este circuito, ¿vale? Así que vamos a continuar con ello, en donde vamos a tener a los chicos de AGT Drivers. Vamos a tener a mis biónicos también, que están por ahí loquísimos. Están loquísimos por ahí, así que grandísimos mis biónicos. Luego vamos a tener a Visión Escuadra Corse, también por aquí vemos su pedazo de diseño. Continuamos con DMK Original Motorsport. Muy buenas, Esteba, ¿qué pasa, tío? Grande, muy buenas mi Esteba, de esos Avalon, a ver si coincido con ellos en algún campeonato. Grandísimo. Ese More. Vamos, 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 vamos. Continuamos. Vamos, mi Gypsy. Continuamos con los chicos de Coco Racing. Ahí lo tenemos. Ese pedazo de diseño brutal. Guapísimo, ¿eh? Buenísimo. Vamos, mira, GBG. Muchas gracias, mi Berto. Qué grande que eres, cojones. Qué grande. Vamos, vamos, vamos. Eso, muchísimas gracias. Y eso, me felicita, todavía no le he enviado la esta, así que la taza, o sea, encima me hace una sub. O sea, brutal, brutal. Hay que nos dice por ahí, mi Esteba, qué grande, sí señor, buenas noches. Vamos a ir a continuar, buenas noches, Anatoly. Vale, los chicos de Local Team Racing, que yo creo que estaban ya también por la sala. Sí, correcto, ya los tenemos. Así que ahí los tenemos, los chicos de Local Team Racing que entran en esta jornada para darlo todo, ¿eh? Para darlo todo. 10 minutos y empezamos, correcto. Suso, que no se me haga muy tarde. No se me haga muy tarde, ¿eh? Que me tengo que ir de cena con la familia, ¿eh? A celebrar el cumpleaños. Gracias, Anatoly. Grandísimo. Continuamos con los chicos de Owls. Ahí tenemos a los búhos. Pues si queréis ir en terminar la presentación, les podemos dar el ok, ¿eh? O sea, si queréis. Yo voy rapidito. Tenemos a los chicos de Owls. Tenemos a Race Demon Team también en sala. Los chicos de Shark que vienen a cubrir esas bajas que hemos tenido en el campeonato. Así que grandísimos. De ahí cuando se acerca el tren hype, ¿eh? Está que arden, ¿eh? ¡Chuchu!
Qué grande. Vamos ahí, continuamos con los chicos de Turbo Sport Racing Team, que ya estoy echando en falta a Guate Turbo, a Nighthawk. ¿Dónde me lo tienes? Estará currando, que sí. Es que el rover es un currante nato. ¿Qué abrazaco vais a llevar en Pulpí? ¿Qué abrazaco os vais a llevar? O sea, ya. Y Javichu igual. Javichu me ha dicho que me va a destrozar la espalda, que me van a hacer falta sesiones de fisio. O sea, imaginaros. Ahora que están por ahí. Buenas noches, Charnek. Vale, continuamos con los chicos de Top Gas. Mis Dales Gastete, mi gran Berto. Sí, señor, que lo teníamos por ahí. Mi Bertito. Tenemos a los chicos de Tribu, que creo que en esta sala vamos a ver. Sí, vamos a tener a mi gran amigo a Pipita TV. Verás, qué ganas tenía de recastear una carrera también de mi Pipita. Así que muchas gracias, Chanel, por esa felicitación. Muy buenas, Ebroco. Bienvenido a tu casa. Para finalizar, finalizamos con Vicio GT Sim Racing también, ese pedazo de diseño que tenemos en la noche de hoy. ¡Hola, Scooby! ¿Qué pasa, tío? ¡Qué grande! ¡Cómo me alegra verte por aquí! ¿Cómo vas, crack? Vale, chicos. Buenas noches, Pedracos. Que me falta. Javier también por ahí. Vale, chicos, vamos a continuar. Mira, esta fue la carrera que tuvimos la semana pasada, ¿vale? El martes 12 de septiembre en el circuito de Deptford Raceway, en la que vamos a ver los resultados de esa carrera en la que tuvimos a GT Drivers. Vamos a hablar primero de la sala 1. Tuvimos a GT Drivers con 25 puntos, Turbo Sport Racing Team segunda posición con 19, tuvimos en tercera a Race Demon Team con 15 puntos, la cuarta fue para Alien, que han sido descalificados del campeonato, con 12 puntos, quinta para Black Racing Team con 10, que han abandonado el campeonato, sexta para Epsilon Pro Team, que tampoco están en el campeonato, con 9 puntos. Séptima para Top Gas, para Miss Gas, Dale Gas, Tete con 6 puntos. Para Tribu, octava posición con 4 puntos. Novena para Coco Racing con 2. Vicio GTS a décima posición con 1 punto. Y luego tenemos décimo primera, décimo segunda, décimo tercera y décimo cuarta con 0 puntos. A DMK, a Visione, a Bionic y Owls, que tuvo un fallo de conexión en ambas salas. Así que vamos a darlo todo esta noche, ¿eh? Te falta la corona de cumpleaños. Si quieres, Charne, me pongo la de mi hija de un año, esa rosita. Gracias, rompe. Muchas gracias. Y luego tuvimos la sala 2, donde tuvimos al gran Pollito Goiser, que desde aquí le damos un abrazaco, el saber por qué. En esa primera posición tuvimos a Turbo Sport Racing Team, que hizo una jornada chapó, los chicos de TERT, con esos 27 puntos que se llevaron la pole y la vuelta rápida, o sea, flipante. Segunda posición para GT Drivers, así que 18 puntos para ellos también consiguieron. Tercera para Vicio GT con 15. Cuarta, Race Demon Team con 12. Quinta, para Visione con 10 puntos. La sexta fue para Epsilon con 8. Séptima, para Top Gas con menos 1 por una serie de sanciones. La octava, para Tribu con 4 puntos. DMK, novena con 2 puntos. Bionic, menos 1 punto. Alien, 0 puntos. Coco, Black Racing Team y Owls con 0 puntos también. Una vez visto esto, ¿vale? Vamos a ir a lo que va a ser la carrera de hoy. La carrera de hoy va a ser el circuito de Alsace, un circuito que me flipa. O sea, es un circuito que me flipa, de verdad. O sea, os lo digo, es flipante, me encanta este circuito. Vamos a tener 38 vueltas, un desgaste de neumáticos por 4 y de combustible por 8. Clima totalmente aleatorio. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Muchas gracias, Magus. Muchas gracias. Es que son muy grandes. Sois muy grandes. Esa pedazo de comunidad que hay aquí creada. Que madre mía, brutal, de verdad, la acogida que me habéis dado hoy, de verdad. Vale. Saluda a mi jefa. Pues claro que hay que saludar a la jefa de Brocop. Hay que saludarla. ¿Cómo se llama, Brocop? ¿Cómo se llama? A la jefa hay que saludarla siempre. Continuamos, mira, pues como decíamos, esta semana, martes 19 de septiembre, circuito Alsace, el circuito de pruebas al atardecer. Pues Sonia, un saludito para Sonia, para la jefa de Eurocop, ¿eh? Ahí la tenemos. Un abrazo muy fuerte desde aquí para ella. Continuamos, ya sabéis que la próxima semana, en la jornada número 3, nos vamos a ir al circuito de Suzuka, donde vamos a tener agua. ¿Dónde vamos a tener agua? Eso va a ser, ¡ja!, tremendo, ¿eh? Tremendo. O sea, brutal, ya os lo digo, ¿eh? Va a ser brutal. Circuito de Suzuka con ese Toyota GR486 que no defrauda nada y encima con agua. Va a ser muy divertida esa carrera. Luego nos iremos el día 3 de octubre al circuito de Michelin Raceway Road Atalanta, otro de los que
va a dejar muy buen sabor de boca en este campeonato, con esa climatología totalmente aleatoria y un coche muy divertido como es el Beetle de GR3. Penúltima jornada, una de las que yo creo que va a ser mis favoritas. Circuito de Spa, martes 10 de octubre. Con lluvia, cómo no, Spa nunca defrauda. Y encima un coche muy divertido como es el RS5 Turbo DTM de 2019. Buenas noches, Millecas, bienvenido a tu casa, ya lo sabes. Va a ser brutal, ¿eh? Ya me has copiado, dice el otro. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bueno! Copión, ya está. Ya está el Macus metiéndose conmigo, ¿eh? ¿Cómo me ataca el cabrito? Vale, pues... Y última jornada. Circuito autódromo de Interlagos con la locura del 908 HDI del 2010. Eso va a ser una verdadera locura, ¿eh? Eso va a ser una verdadera locura, ese circuito. Eso va a ser brutal, ¿eh? Se me da de risa, dice el otro. Te estarás descojonando tú. Vale, luego tenemos como siempre, aquí vuelvo a estar en cámara, muchas gracias chicos. Como siempre nuestro patrocinador, Motors of the World, David, que optó siempre por darle apoyo al canal de siempre. Brutal el apoyo que siempre le ha hecho al canal desde un principio. Así que de verdad, desde aquí le damos siempre las gracias a Mou, a David, en el que también otro de los que vamos a conocer en este Empulpí y otro que se va a llevar un pedazo de abrazo. Así que vamos a continuar esto, ya nos vamos a ir al directo principal. Me han sobrado 3 minutos, no me lo creo ni yo. No me lo creo ni yo que me hayan sobrado 3 minutitos. Y así que esto por aquí, vamos a quitar ya la música de que la tenía yo por ahí. Esto desactivado y vamos a darle sonido a los coches. Por aquí... Mira, mira, hablando de David, sí señor, grande, grande. Qué grande, chicos. Vale, si me podéis decir si suenan bien los coches y la voz, por favor, por si tengo que subir un poquito los coches. Si no, si sí, si está todo bien, cuando nos queda. ¿Se oye doble? Vale. Ahora ya no, ¿verdad? Ahora ya no se escucha doble, ¿verdad? ¿Me lo podéis confirmar? Ahora ya no, ¿verdad? Sí, vale, perfecto. Es que tengo aquí, tengo un problema con el audio, que tengo que ver de solucionarlo, que se me coge el sonido a la vez del escritorio con la capturadora y se me escucha como doble cuando cojo el audio de la esta. Entonces, tengo que hacer ahí unas consultas técnicas, pero como me está funcionando ahora de esta manera, no quiero tocar nada. Vale, pues ya he subido un poquito los coches, si me lo podéis confirmar, si está todo correcto. Ya lo sabéis, recordad que podéis poner el directo en 1080 para verlo, como ha dicho Mils antes, de la hostia, que se nota un montón de verlo a 1080. Todo ok, grandísimo. Vamos, 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 mi pollito Goiser. Recordad que luego nos vamos con ellos, ¿eh? Luego nos vamos con el gran pollito Goiser. Un minuto y comenzamos la clasificación. Y nada, vamos a ver un poquito los diseños. Se escucha un pelín más tu voz. Entonces, ¿qué hago? ¿Bajo un pelín la voz? Vamos a ver, bajo un pelín mi voz. A ver, si me podéis confirmar, vamos a ver. Vale, dejo así. Buenas noches, Bedelpin, ¿qué pasa, tío? Vale, he retocado un poquito. ¿Me confirmáis ahora? Que ya sabéis que quiero... Perfectísimo, ahí está, mole, vamos, vamos, vamos. Que... aquí es como en los comercios. El cliente manda y mi vecindario manda. Qué bueno, chicos, qué bueno, sí señor. Vamos ahí, vamos a ver ahora. Ahí lo tenemos. Buenas noches, Noel, vamos esos biónicos loquísimos por ahí. Nada, perfecta, ahí está. Me vais a volver locos, cabrones. Vale, pues nada, chicos, lo dicho. Muchísimas gracias a todos por esas pedazos de felicitaciones por las redes sociales, ha sido brutal, ¿eh? Y nada, comienza la clasificación. 5 minutos por delante, en la que vamos a tener esa quali y luego esas vueltas que va a ser espectacular. Así que 5 minutos por delante, grande Mitonio ahí, como qué ganas tenía también de verlo. Vale, va a comenzar ahora. Yo es que me adelanto así porque sí. Y vamos a ver si hoy podemos ver nada. Y lo dicho, agradecer a los chicos de Coco la oportunidad de estar aquí con ellos casteando su campeonato, su pedazo de campeonato. Porque de verdad, en ese momento de bajón que hubo ahí,
de estar a punto de dejar de castear, me habló Rubén, me habló Coco, me habló Michael, o sea, brutal. Y fue eso como, ¿qué pasa? ¿Que no? ¡Adelante! Y de verdad, o sea, fue a todo el equipo Coco, súper agradecido, ¿eh? O sea, súper agradecido, pues fue esa puntillita que me faltaba a mí para esa motivación después de un golpe duro, como fue el cierre de Stop and Go. Pero bueno, estamos aquí otra vez para darlo todo, así que vamos a ello. Bueno, pues nada, chicos, ya tenemos esos 5 minutos por delante, está todo. Buenas noches, Adri. ¡Mi Tommy Lee! ¿Qué pasa, tío? Otro de los que le voy a pegar un abrazaco. Le voy a pegar un abrazaco y a ver este año con qué vas a pulpir, porque el año pasado pusiste el nivel muy alto, ¿eh? El año pasado pusiste un nivel muy alto. Y yo voy con la nena, voy con Sofía, ¿eh? El sábado por la tarde. Así que hay que hacerse una pedazo de foto que luego quiero reventar las redes sociales con fotos de vosotros. Tú sí que eres grande, Alejandro. Enorme, ¿eh? Enorme. Bueno, chicos, pues nada, vamos a estar atentos ya de lo que pasa. Es la que tenemos a los chicos de Ous, a Carrillo hoy. Traen menudo pilotazo, traen en la noche de hoy. Buenas noches, Joseba, vamos, vamos. Ahí está el gran Joseba. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu casa, ya lo sabes. El brioso, Tommy Lee. Hola, Laura, buenas noches. Bienvenida a tu casa. Pues empezamos a ver esos tiempos, ¿eh? Tenemos a... por parte de Ter, tenemos a Rock en esa primera posición con un tiempo de 45.391. Muy cerquita tenemos a Carrillo. Hoy va a ser un circuito muy divertido, ¿eh? Va a ser muy, muy divertido. Así que, ojito, ¿eh? Otro jefe. Hay mucho jefe aquí en el chat. Grandísimo. Soy Jairo, con los nombres de mi hija. Vaya lío me lleva, Jairo. Vaya nombre me lleva. Este Jairo me lleva loco. Vamos, Minatoli. Vamos, Minatoli. Buenas noches, Emilio. Ahí de los julquianos, sí, señor. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Emilio? Grandísimo. Este Juanan, muy buenas. Jairo es Jairo, exacto. Lo ha definido Eurocop tal cual. Nos vuelve locos a todos. Buenas noches, Oscar, bienvenido. Vale, pues nada, vamos a ver. Porque de momento Carrillo ha bajado al 44.700. Cuidado con eso. Luego tenemos a Pipita de Tribu con un 45.160, tercera posición para los biónicos. Vamos ahí, va a rebufo del piloto de AGT Driver. Vamos a ver, porque en este circuito, cuidado, ¿eh? Sí, sí, hoy va a ser muy guapa la combinación. Uy, todos a boxes. Vamos a ver qué pasa aquí. Hola, Jota, muy buenas noches a todos. Nos dice, bienvenida a tu casa, ya lo sabéis. Grandísimo. Vale, pues nada. De momento Carrillo mandando, Carrillo mandando. Ha gastado ese cuarto de depósito. Ha entrado a montar un neumático blando nuevo y a darlo todo. Continuamos. Sí, la carrera va a estar espectacular. Es muy técnica, como dice Jairo, Es muy técnica. Segunda posición para Pipita de los Tribu. Esa tercera posición para los biónicos, para Sigma. Ahí vamos a sacarle guapo, que luego me dice. Ahí tenemos a Sigma, mi biónico. Tremendo. Buenas noches, Tea. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Primera vez que participas en el chat, Igual que Jota, los que no sigáis, chicos, darle a seguir al canal, activar esa campanita para que podáis estar atento a todos los directos. Nos vamos con esa cuarta posición. Esa bajadita es complicadísima, Es complicadísima. Vamos a ver, porque se mete en cuarta posición los chicos de Visione con un tiempo de 1.45.349. Quinta posición para Ter, para Rock en este caso, con 45.391. Tenemos en sexta a Benny, el piloto de AGT Drivers, con un 45.442. La séptima para los Reyes de Mon, para Castillo, con 45.872. Octava para Litro, vamos a decirle Litro, con un 45.941, el chico de los DMK. Novena posición para Sar, para los debutantes en la noche de hoy, donde tenemos a Chimo. Buenas noches, Hotway. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu casa, ya lo sabes. Vamos a animar a los tuyos. Y tenemos al Viseras también, que nos dice buenas noches, suerte, Chimo. Animando. Emilitro, toma ya. Sí, señor. Tenemos a Chimo en esa novena posición. La décima es para mi gran Tonio. Tonio, van a pasar cositas de los Coco. Cómo me alegra ver a mi Tonio aquí. Tremendo, tremendo.
Tenemos en esa 11ª posición a Suane, el chico de Locos, también debutantes en la noche de hoy. Y aquí tenemos a Berto, que estaba llorando en el chat, y de llorar en el chat lo tenemos en pista. Grande, mi Bertito, que seguro que hoy va a hacer una gran noche, ¿eh? Ya sabe que le gusta dar espectáculo, ¿eh? Ahí tenemos a mi Pambu también. Muy buenas noches, bienvenido a tu casa. Vamos, vamos, vamos. 11ª posición para Berto con un 53, 523. Y esto se ha acabado. Esto se ha acabado. Vamos a ver la clasificación. Ahí tenemos primera posición para Carrillo, que se lleva la primera pole de la noche. 44.704. Segunda para Pipita con un 45.091. Tercera para Sigma con 45.162. Cuarta para Rock con 45.251. La quinta para Alex, 45.349. Sexta para Benny, tenemos 45.442. Séptima para Castillo, 45.699. Octava para Acosta, 45.766. Novena para Emilitro, 45.941. Décima para Chimo, con 46.012. Décimo primera para Berto, 46.223. Décimo segunda para Tonio, con 46.602. Y décimo tercera para Suane, con 47.212. Esto ha sido lo que ha sido la clasificación. Y ahora viene la locura de carrera. ¡Vamos, Smoke! ¡Ahí animando a Pipita! ¡Sí, señor! ¡Ahora viene lo bueno!, nos dice. ¡Qué grande! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Grandísimo! Pues nada, va a ser una gran carrera, ¿eh? Sí, el Nick mola un montón. Así que va a ser una gran carrera. Vamos a pasárnoslo genial, vamos a decirlo. Voy a decirlo educadamente, que luego me decís que digo palabrotas y esas cosas. Pero tremendo, de verdad. Vamos mi over, mi Vicente, como ese audio de felicitándome ha sido tremendo. Es que el Vicente es un crack, ¿eh? Vicente es un puñetero crack, ahí lo tenemos, Overtake68TV. Pasaros por su canal porque es espectacular, ¿eh? Vale, pues nada, esto comienza, ¿eh? Esto comienza en breve. Ahora sí tenemos ya la carrera. Madre mía, ¿eh? Vamos a la carrera, vamos a la carrera. ¿Qué prevéis hoy? ¿Eh? Vamos a ver, vamos a poner primero los ajustes. Mira, voy a poner esta para, ya sabéis que en inicio de carrera me mola muchísimo ponerlo así. Vamos a poner esta, damos la vuelta cuando esto va a arrancar, ¿eh? Hoy sí que vemos todos los diseños. Parece que la sala después del susto de ayer está funcionando. Cuando vemos el semáforo, preparados, 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 semáforo en verde. Arranca muy bien el chico de Owls, seguido de Pipita. Vamos a ver Sigma, que intenta hacerse camino rápido, ¿eh? Al igual que Ter, que Rock, le vemos ahí cómo sale de la aspiración Sigma. Se mete por el interior, el piloto de Ter, se abre muchísimo Sigma. Vamos a ver, porque aquí hay problemas ahora mismo, ¿eh? Es un conjunto, todo esto le puede muy bien a el piloto de Owls, a Carrillo, que puede tirar desde un inicio. Vamos a ver, porque Pipita en esa segunda posición, la tercera para Sigma, luchando durísimo, cuidado con esta bajada, ¿eh? Complicadísima con este tráfico. Vamos a ver por aquí, vamos a tirar ya, a echarnos para atrás. Primera posición para Carrillo. Tenemos en segunda posición a Pipita, que se ha quitado, se ha despegado un poquito ahí de los pilotos de Bionic, de AGT y de Ter, que lo tenemos en tercera, cuarta y quinta posición. Vamos a tener 38 vueltas por delante. ¡Vaya locura! Aquí tenemos, vamos a ver, porque ahora mismo tenemos a Rock en esa tercera posición. Ha caído hasta la quinta Sigma. Pero es que fijaros qué locura. ¡Uy! ¡Accidente! Se perdió el control del coche el piloto de Visionic e impactó contra el de... contra el de Bionic. Vamos ahora, vamos a verlo, ¿eh? Ahora lo veremos. Tenemos en esa cuarta posición a AGT Drivers. La quinta para Castillo. Tenemos en la sexta a Berto, que quiere a todo, pero quiere Militro por detrás de DMK, buscando con todo. Uy, problemas para... problemas también para el piloto de Tert ahora mismo. Vamos a ver aquí. Y ahora vamos a poner ya cámara normal. Y vamos a ver si podemos ver qué es lo que ha ocurrido. Vale, con aquí. Vamos a ver si podemos ver qué es lo que ha ocurrido, ¿eh? Porque ahí no sé exactamente, sabemos que luego nos saldrá el booster este, pero vamos a ver qué es lo que ha pasado. Ahí va, sí. Espérate, porque este es corto. Vamos a ver si podemos alargarlo un poquito. Vamos a ver aquí. Vamos a ver, sexta posición. Lo teníamos, yo creo que ha sido aquí. Vamos a ver, iba en sexta posición, salía aspiración.
No, ahí no ha sido. Aquí se iba largo. Se iba largo, pero tocaba hierba, perdía el control y se llevaba al piloto de Bionic. ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¡Madre mía! Vamos a ver, porque ahora tendrán que remontar, ¿eh? Tendrán que remontar. Vamos a ver qué tal. Vamos, animosos biónicos, ¿dónde estáis? ¡Darlo todo en pista! ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, pues muchas gracias. ¡Bienvenido, Guate! ¡Bienvenido! ¡Hola, Aitor, que no te había visto! Disculpa. ¡Grande, mi Guate! ¡Bienvenido a tu casa! ¡Bienvenido a tu casa! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, tío? ¡Grande, mi Guate! Antes te estaba nombrando. Digo, me falta mi Guate, mi Guate. ¡Hola, Cristian! Buenas noches. Vamos, animar a vuestro compañero. Yo sé que esos biónicos sacan esa energía de donde pueden, ¿eh? Vamos, vamos. Sexta vez que me felicita mi pollito Goiser. Le faltaba aquí en Twitch. qué grande mi pollito Goiser. Sí, señor. Por todas las redes sociales, por todos los grupos. Tremendo. Bueno, vamos a ver. Tenemos primera posición para Owls. Tremenda la carrera, el inicio de carrera de Carrillo, que está tirando con todo. Tenemos en esa segunda posición a Pipita. Gracias, Juanan. Muchas gracias. Segunda posición para Pipita de Tribu. Vamos a ver qué tal, si qué hace. Porque ahora mismo el neumático de Carrillo está más desgastado que el de Pipita. Entonces vamos a ver de qué son capaces, ¿eh? Vamos a ver de qué son capaces, porque esto va a ser muy interesante. Diferente estrategia, no lo sabemos, mismo compuesto. Pero Pipita sí que es cierto que está aguantando y manteniendo mejor esa degradación del neumático. Tercera posición para Benny, de los AGT Drivers. Muy buena actuación por parte de AGT Drivers la semana pasada. Lo que pasa es que Ter también, y le sigue, le pisa los talones. Aquí va a estar la potema. Cuarta posición para Ter, y el que está desatado es Berto, que ya lo tenemos en esa quinta posición de Top Gas. Mi gas, dale gas, mi tete. Ahí lo tenemos, quinta posición para él, para Berto, persiguiendo a Turbo Sport Racing Team. Sexta posición para... ¡Epa! Me he colado. Para DMK, para Emilitro, perseguido muy de cerca del piloto de Vicio GT, de Acosta. Lo tenemos a nada, 0-4, menos de medio segundo. Entonces esto para todo, ¿eh? Muy buena, Samu. Otro de los biónicos. Bienvenido a tu casa, ya lo sabes. Qué complicada es esta bajada, ¿eh? Qué complicada es esta bajada. Tenemos aquí... séptima posición para Acosta, el piloto de Vicio GT, que vamos a ver que lo va a intentar. Yo creo que lo va a intentar por el interior, una zona difícil, pero es que fijaros cómo se sobrecalienta ese... se va por fuera, Emilitro, se va por fuera. Vamos a ver qué pasa. Se va por fuera. ¡Ay! ¡Epa! Me cago en la leche. Me he equivocado. Disculpad. Ay, quería grabarlo y me he equivocado. Me he puesto nervioso. Y vamos a ver, porque ojito que ya tenemos en esa novena posición a Sigma. Lo veníamos diciendo, Sigma es un pilotazo. Sigma es un pilotazo, y ya tras las adversidades lo tenemos en luchando por la octava posición ahora mismo con Emilitro. Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con eso, ¿eh? Brutal, brutal. Nos vamos a esa novena posición ahora mismo que le ha arrebatado Sigma. Novena posición para DMK, para tras ese fallo que no ha hecho daños. Sí que ha hecho daños, ¿eh? Sí que tiene daños ahí en la parte delantera. Cuidado con eso, que puede perjudicar a la aerodinámica del coche y sobre todo en la tracción en este circuito, donde es muy técnico. Décima posición para Vistione, que tras el inicio ese complicado con Bionic, lo tenemos a Alex aquí en decimoprimera posición, luchando ahora mismo con el piloto de locos, con Suane. Así que lo estamos luchando por la décima posición. Lucha muy bonita. Nos vamos a la decimoprimera posición. Aquí está para Cristione. Decimosegunda para mi Tonio. Vamos, Tonio, aprieta. Como tú sabes, aprieta, que tú puedes. Vamos, vamos. Y decimotercera posición para Chimo, el piloto de Shark, también con daños en la parte delantera del coche. Nos vamos a cabeza de carrera, donde más o menos todo continúa como lo hemos dejado anteriormente. Tenemos en esa primera posición a Carrillo. La segunda posición para Pipita, más o menos se mantienen. Estos tienen la relación del chicle. O sea, estiro, me acerco. Estiro, me acerco. Estiro, me acerco. Tal cual, porque están rondando el 1-3, 1-5, 1-7, 1-9. Se acercan, se alejan. Esto es la relación del chicle. Continuamos con esa tercera posición, que tampoco pueden descuidarse, en la que tenemos a Benny, el piloto de AGT Drivers. Está a 4,6 de cabeza de carrera. Eso sí, el neumático ese delantero izquierdo, cuidado. Uy, 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 Javier nos dice: Pipita está jugando con Carrillo. Uy, 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 uy.
nos vamos a esa cuarta posición en la que tenemos a Berto ya luchando ahora mismo con Acosta, el piloto de Vicio GT. Está desatado, pero cómo se nota que no paga él las ruedas. Fijaros ese neumático delantero izquierdo de Berto. No pagan él las... Le dieron por muerto y estaba de fiesta el Pipita. El Pipita, chavo, está. Ya te digo, Smoke. Qué grande. Que Jairo no se entera, Jandro. Jairo no se entera, está lo suyo. Mira, mira, aunque me maten, sigues con vida. Vamos, Jagermeister, sí señor. Cómo empuja, Monkey. Cómo empuja el Sigma. Es tremendo, es tremendo. Y ahora mismo aquí lo tenemos. Acosta le ha arrebatado esa cuarta posición a Berto. Pero es que Berto lleva el neumático deshecho. Para adentro, sí, para adentro. Es que ese neumático no daba para más. No daba para más. Vamos a ver, séptima posición. También entra el piloto de Race de Montín. Continúa en pista el piloto de Visione, Alex en este caso. También continúa el piloto de Ter, que vale, ha metido el compuesto medio tras su parada. Y vamos a ver aquí, porque Berto Berto, un chico listo, ha metido ese neumático blando y ha salido justo por delante del piloto de Ter. Van a tener una buena, bonita y preciosa batalla entre ellos. Fíjate qué bonito ese paralelo entre ellos antes de la bajada esta. Vamos a ver esta curva de izquierda. Madre mía, pero qué está pasando aquí. Pero qué está pasando aquí, madre mía, Qué bueno, Jandro. Hay que querer a Jairo. Hay que querer a Jairo, sí señor. Pues madre mía, vaya lucha lleva bonita aquí Berto y Rock, Espectacular, yo quiero ver eso. Yo quiero ver esa bajada porque ha sido espectacular, Ahí lo teníamos, fijaros. Vamos a ver, ahí está. Pegadísimo el piloto de Ter. Fijaros aquí, le cogía al interior, los dos derrapando, perdieron un poquito de tracción. Se encontraban con tráfico con el piloto de Visione. Pero fijaros aquí cómo tiran los dos. ¡Cómo tiran los dos! ¡Madre mía! Salía por fuera del piloto de Ter. Guapísima esa acción, Madre mía, lo hemos visto en directo para todos vosotros. Cuando ahora mismo pasa a liderar la carrera, como veníamos comentando, Pipita, el chico que decían que estaba desaparecido, pero estaba con la garra preparada ahí para salir y dar un capotazo fuerte, un golpe en la mesa. Y ahí lo tenemos de momento liderando la carrera. Primera posición para Pipita, esa segunda para Benny de AGT Drivers. Ha aumentado un poquito, eso sí, la distancia entre ellos, pero es que fijaros lo bien que está cuidando para cómo va la carrera esos neumáticos Pipita, Está cuidándolos bastante. Fijaros el de el piloto AGT Driver, Benny, en este caso, no le queda neumático. O sea, no le queda neumático. Tenemos a Carrillo ahora mismo a 10 segundos de cabeza de carrera. Viene volando, ha montado ese compuesto blando y viene volando, Viene volando. La cuarta posición ahora mismo para Acosta. Tenemos esa cuarta para él. Sigma, que viene espectacular. Tras ese incidente al principio, no le queda neumático. Le da absolutamente igual todo y dice, ya a mí me da igual ese neumático. Yo tengo que seguir remando, tengo que hacerlo por mi equipo. Así que vamos a hacerlo ahí. Fijaros ahora mismo, pegadito a Costa. Esto está siendo espectacular. Para mí, de momento, piloto del día Sigma, No sé vosotros qué opináis, pero madre mía, perfecto ese adelantamiento. Precioso antes de esta bajada y ese curvón de izquierdas complicadísimo. Vamos a ver ese adelantamiento, Vamos a ver, piloto del año, nos dice Jagermaster. Vamos a ver aquí, lo vamos a ver el adelantamiento. Lo vamos a ver desde el exterior y luego lo vamos a ver desde el onboard, Fijaros aquí, se abría un poquito el piloto de Vicio GT y aprovechaba el hueco Sigma para adentro, Ahí Titre animando también a su compañero. Pues vamos a ver, aquí vamos a quitarlo y nos vamos a montar en el coche de... Ay, a ver si me deja. Vamos a ver si podemos montarnos dentro. Aquí lo tenemos. Vamos a verlo desde dentro, Fijaros aquí, cogía muchísimo la aspiración. Buenas noches, Titre. Cogía la aspiración y ahí está, loquísimo. Fíjate por el interior y aquí ahora aparecerá por el retrovisor el piloto de Vicio GT. Fijaros la bajada, es brutal, Es brutal. Vaya pedazo de adelantamiento, casi buscando todos los límites de pista habidos y por haber. Pues volvemos a pantalla principal donde Pipita ha entrado. Vamos a ver la diferencia con Carrillo. Si le ha salido bien el aguantar en pista, si no le ha salido bien o qué es lo que pasa. Vamos a ver porque Pipita va a llenar,
vuelta 16 de 38. Monta compuesto medio. Vamos a ver dónde está Carrillo. Vamos a ver la diferencia ahora. Porque ahora mismo tenemos en esa segunda posición a Berto. Claro, Carrillo no ha llenado depósito, cosa que sí que ha hecho Pipita. Estrategias diferentes de ambos pilotos. Carrillo primera posición, la segunda posición para Berto. Más o menos mismas condiciones de combustible, a 13 segundos de cabeza de carrera. Tenemos en esa tercera posición al piloto de Terp, a Rock, que acaba de entrar en reserva. Así que cuidado con eso, vamos a ver qué estrategia llevan los chicos de Terp. Cuarta posición para Pipita, compuesto medio y hasta arriba de combustible. Lo que pasa es que sí que es cierto que tendrá que entrar. Entonces yo creo que Pipita va a largar, yo creo que hasta la vuelta, no sé, va a hacer unas 15 vueltas, tal vez un poquito menos. Y luego meterá ese compuesto blando. Yo creo, no sé, la lectura de carrera, cómo puede ir, pero hasta el final no llega. Entonces, este Sting yo creo que va a ahorrar poco en combustible, va a intentar remar todo lo que pueda y luego montar un compuesto diferente, carga menos de combustible, e intentar lucharle la carrera a Carrillo. Yo creo que es la opción que tiene él. Cuarta posición de momento para él, esa quinta para GT Drivers. Ahí lo tenemos, el piloto de AGT, un hueso duro también que se ha optado con Pipita adelante. Vamos a ver qué hacen estos pilotos. Compuesto diferente entre ellos, medio para Pipita, blando para Benny, ya con unas cuantas vueltas y un poquito de desgaste. Cuando vemos en directo cómo entra el piloto de Ter, Rock en este caso, para adentro para boxes. Vale, pues continuamos con esa cuarta posición en la que ahora mismo está el piloto de AGT Drivers. Y me voy a montar el onboard, si no os importa, porque sabéis que a mí me gustan bastante, ¿eh? Mira, nos dice Javier, a la vuelta 30 salir con blando 6 vueltas ya full. Algo así, tendrá que entrar 29-30 blando y a reventar. O sea, así de claro. Vale, pues fijaros qué pegadito. Vamos a ver, es una zona complicadísima. Digo, no creo que lo intente ahí en la bajada, porque madre mía, ¿eh? Hay que echarle lo que le echamos a la tortilla para adelantar ahí. Y fijaros aquí ahora mismo, va cerquísima. Vamos a ver, porque Pipita sí que han trazado diferente, lo habéis visto, ¿no? Pipita se metía más al borde interior cuando Benny en este caso cogía un poco más borde exterior de pista. Aquí trazadas diferentes entre ellos, trazadas completamente. Cebolla, dice el otro. Una buena tortillita con cebolla, qué bueno, qué bueno, me vais a hacer decir los huevos. Mira, acabamos de hacer la tortilla entre Jagger, Gypsy, mira, Aitor y yo. ¿Habéis visto? Cebolla, aceite, huevos y patatas. Vale, pues mirad, aquí tenemos ahora mismo. Vamos a ver porque están en paralelo. Vamos a poner la cámara exterior. Ahí lo tenemos, paralelo entre ellos. Qué bonita es esta escena, Qué bonito es esto, Lo que cuelga la... Ay, Joseba, tío. Tremendo mi Joseba. Pues ahí lo tenemos, paralelos entre Pipita y Benny. Espectacular, espectacular. Oye, hay una pizca de sal. Es que ahora mismo es el Alario TV Channel. O sea, cookies. Mirad lo que tiene aquí. Madre mía, lo que nos están deleitando estos pilotos. Máximo respeto en pista. Pipita, Benny, Benny, Pipita, AGT Drivers, tribu, tribu, AGT Drivers. Madre mía, ahora nos iremos, ahora nos iremos, pero precioso, respeto en pista, Titre. Esto es Masterchef. Masterchef 87TV, vamos a tener que cambiar el nombre del canal. Vale, esto le viene muy bien a Carrillo, por supuesto. Esto aquí el máximo beneficiario es Carrillo, porque en esta lucha él está aire limpio, está volando, está sin tráfico. O sea, brutal, brutal, está viniendo muy bien. Vale, pues nada, vamos a continuar. Primera posición para Carrillo, que va a entrar ya. No tiene combustible, no tiene neumático, no tiene de nada este chico ahora mismo, pero va para adentro el chico de Oates. En la que tenemos en segunda posición a Benny, cuando vuelta 21 de 38, se me está pasando la carrera volada, tremendo. Esto es como hoy cuando me ha preguntado, ¿pero tú cuántos cumple? Digo, 36. Digo, uff, cómo se pasa la vida, Sí, Carrillo corre solo, Vale, pues segunda posición ahora mismo. Vale, pasa a liderar la carrera Benny. Segunda posición para Pipita, que van a soñar un piloto con el otro. Tercera posición para Sigma, que vaya carrera tras el inicio desafortunado. 36, Javichu. 36 me han caído. De tercera posición para Sigma.
Pero bueno, ya se van cumpliendo, Gypsy. Ya se van cumpliendo, tío. Cuarta posición para Carrillo. Fijaros, a 7.8 y ha llenado de combustible. Vamos a ver la diferencia entre ellos en ese último stint cuando entre Pipita, ¿eh? A ver si salva los muebles Esther. Vamos a verlo, ¿eh? Está la cosa que vamos a ver, Rock. Tenemos en quinta posición a Costa. Un nene. Muy buenas, ¿qué pasa? Vamos, mi Carlito Russo. Bienvenido a tu casa, Bienvenido, vamos, vamos, vamos. Ahora vamos para allá. Quinta posición para Costa. Tenemos en esa sexta posición a Berto. Ahí lo tenemos, el chico de Top Gas. Dale gas, mi Tete. Séptima posición para Rock, el piloto de Tert, compuesto medio y medio depósito de combustible. Octava posición para Reis Demos, para Castillo. Novena posición para Tonio, el piloto de Coco Racing. Vamos, mi Tonio, van a pasar cositas, señor. Guapísimo el diseño de Coco. También esos pedazos de diseñadores que tenemos en la comunidad de Gran Turismo y que tienen los equipos. O sea, brutal. Ahora, brutal son los diseños, pero es que yo me caigo muerto, o sea, lo digo en serio, con los carteles de los Bionic. O sea, brutales esos carteles que hace Bionic en las redes sociales. O sea, seguirlos porque son espectaculares. ¡Vamos, mi Juan Mule! ¿Qué pasa, tío? Muy buenas noches, muchísimas gracias por esa felicitación. Grandísimo, grande. Está muy guapo, Jagger. O sea, brutal. Monkey hace unos diseños. Yo ya se lo he dicho varias veces que me flipa. O sea, me flipan esos diseños. Y si algún día me da por montar un campeonato, voy a hablar con él. O sea, voy a hablar con él porque me encantaría que hiciese él la cartelería. O sea, lo digo en serio, Ya te digo. Vale, pues como veníamos diciendo, tenemos a Emilitro en esa décima posición de DMK. Décimo primera posición. ¡Opa! Me he colado. A Suane de los Locos Team Racing. Mira el otro, Todo se lo he enseñado yo, dice el Gypsy. Ya está el tío dándose besos, Qué grande, mi Monkey. Sí, señor, es que estos Bionis se ofrecen a todo y son un pedazo de equipo, tío. Yo los conocía ya en Stop and Go, o sea, brutal. Y la acogida siempre que me han dado aquí en el canal, o sea, son gente espectacular. O sea, gente de 10, ya os lo digo. Vale, pues eso tenemos aquí. Decimotercera posición para Chimo. Aquí está, para Sark. Decimotercera posición para él. Compuesto blando y un poquito menos de 3/4 de depósito. Vale, pues vamos a continuar. Vamos a ver. Pipita liderando la carrera, Lo tenemos. A ver. Estoy en las negociaciones para el 2K. Qué bueno, mi pollito Goisel. Pues tenemos liderando la carrera Pipita. Vuelta 26 de 38. Nos quedan 12 vueltas por delante. Buenas noches, Javi. Bienvenido a tu casa. Primera vez que participas en el chat. Grande ahí, animando a su compañero de los Pistione, Alex. Continuamos. Vamos a ver aquí realmente. Pues fijaros. En cuanto a compuestos, están más o menos un poquito más desgastado el compuesto de Pipita. No llega a medio depósito. 3/4 de depósito para Carrillo, que ha optado antes por llenar. O sea, va a estar la cosa aquí complicada. 3 segundos, viene recortando tiempo a Pipita. Vamos a ver cuándo entran, cómo entran, qué montan, qué tienen que cargar de combustible y qué es lo que pasa. Tercera posición para Costa. Vamos a ver aquí que hemos llegado en lucha con Berto. Tenemos lucha con Berto ahora mismo. Tercera y cuarta posición. Vamos a ver a Costa en esa tercera posición. Cuarta posición para Berto, que seguro que no quiere conformarse. Pero es que fijaros, el neumático de Acosta está deshecho. Pero bueno, el de Berto más de lo suyo, Más de lo suyo. Cuarta posición para él. Tenemos en esa quinta posición a Ter. Tenemos a Rock ahí en quinta con ese compuesto en medio. Y yo creo que en dos vueltas deberá de entrar para esto. Duro de pelar siempre a Costa. Sí, Costa es un piloto que cuesta adelantar, Es un buen piloto por parte de Vicio GT. Y ha sabido meterle en un circuito donde sabía que iba a tener luchas. Y seguro que lo han meditado muy bien para meterle aquí, porque saben
de lo que es capaz. Continuamos con sexta posición para GT Drivers, el piloto para Benny. Vamos a ver, porque se ha quedado como descolgado un poquito ahora mismo tras ese cambio de neumático y combustible, y llenar de combustible. Así que... el Jagger, qué bueno. Qué bueno. A ver si me voy a poner a tirar desde aquí huevos y patatas, cabrones. Bueno, y cebollas también, de todo. Vale, vamos a hacer repaso porque están entrando todos. Vemos a Costa, a Berto, que entran a repostar y a cambiar. Sigma no está muy atrás, ahora lo vemos. No, ten en cuenta que han hecho paradas. Lo tenemos en quinta posición. Ha estado de a... Claro, tú fíjate que el compuesto blando y el compuesto... Y yo no sé si llegará hasta el final, De todas formas, tras el inicio de carrera que ha tenido el pobre... Vamos, ya yo he flipado con la remontada que ha tenido, Está on fire, está on fire, Aún no pusieron los huevos en la gallina, ya estamos. Bueno, pues vamos a ver, fijaros, ya se ha reducido 1.5 la distancia entre Pipita y Carrillo en estas tres últimas vueltas. Ha recortado segundo y medio, Un poquito de tráfico ahora se ha encontrado Pipita, se aparta muy bien el piloto de Bistione. Vamos a ver que no estorbe ahora mismo el resto de pilotos. Pero tenemos a Carrillo en esa segunda posición, 1.5, cuidado con eso, Sí, sí, el trabajazo gráfico de Monkey es flipar. Aparte, igual que el de los chicos de Coco. O sea, brutalísimo, brutalísimo. También de Avalon. O sea, Wigar es un artista. Es un artista también, o sea. A mí es que me flipa eso. Yo como soy incapaz. Uy, Dolly abandonado, que estaba. Uy, no sé qué ha pasado por ahí. Vuelta 30 y a full. Es que eres muy listo, Javier. Eres muy listo. Pues nada, vamos a ver ahora. Interesante la cosa, porque 2.7, Sí, sí, hay artistas, Ahí está, ¿no ves? El que decía, como dice Ricardo, brutal. O sea, toda la cartelería que hace para este campeonato es espectacular. Exacto, la palabra es profesional. Lo acaba de decir Pollito. O sea, es profesional. Ricardo es un artista, Bueno, pues vamos a continuar. A ver, continuamos con esto. Primera posición para Carrillo. Está tirando fuerte Carrillo, Está tirando fuerte Carrillo. Lo tenemos en esa primera posición. 3.5, 3.2, 3.3. Está ahí la distancia. Se ha encontrado un poquito de tráfico ahora mismo Pipita. Va a perder un poquito de tiempo en esa segunda posición. Tercera posición para Benny, el piloto de AGT Drivers. Vuelta 32 de 38. Esto está que acaba casi, familia. Tercera posición, madre mía, ahí vamos. Mi Tonio se ha apartado muy bien, porque Tonio está en lucha con Bistione también. Sap, que ahí se ha apartado, ha perdido esa posición. Venga, vamos, vamos. Como decíamos, cuarta posición para Sigma. Venga, vamos, ahí biónicos, a tope, Cuarta posición, vaya carrera, Vaya carrera. Es espectacular. 3 segundos, vamos a ver esta distancia porque huele a podio. Sigma huele a sangre y dice: yo quiero esa tercera posición. 2.8. Están un poquito mejor los neumáticos de Sigma, un poquito mejor de combustible. Vamos a ver, 2.8 la distancia, GT Drivers y Bionics. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí, de aquí al final. Quinta posición para Berto, vaya carrera también de Berto de Top Gas, espectacular. Sexta posición para Costa, el piloto de Vicio GT. Nos vamos con la séptima de Terd, en este caso de Rock, ahí 2.9 la distancia con Acosta. Octava posición para Carrillo, 11.7, cuando ahora ha marcado su mejor vuelta desde que inició la carrera. Muy buenas, Alex, vamos, vamos. Continuamos con esa novena posición en la que tenemos a Emilitro. Vamos ahí para adentro, tiene que hacer su última parada, por lo que esa novena posición de momento es para Bistione. Vamos a ver si Tonio llega a... Vale, Tonio tiene que ir para adentro también, por lo que coge esa décima posición el piloto de Sar, que no lleva neumático, pero supongo que por combustible tirará hasta el final y se lo va a jugar, Y se lo va a jugar. Vamos a ver aquí quién me faltaba. Vale, Tonio que está. Y tenemos a Swanek en esa decimotercera posición, el piloto de Locos, con daños en la parte delantera del coche. Vámonos a la cabeza de carrera. Vale, pues sí que parece que Carrillo está aguantando. Va a entrar en la vuelta 35 de 38. Tenemos a Carrillo en primera posición cuando ha batido récord ahora mismo del circuito, 44.643. Es una locura lo del piloto de los Bulls, de verdad.
Segunda posición merecidísima de momento para Pipita, 4.4 la distancia con el líder de carrera. Tercera posición para Beni, que aguanta por ritmo, ¿eh? Aguanta por ritmo, se mantiene el 2.9 entre tercera y cuarta posición. El piloto de GT Drive está haciendo una carrera muy perfecta y lo tenemos ahí en tercera posición. Pero es que vaya remontada de Sigma, no me canso de decirlo. Vaya remontada del piloto de Bionic. Espectacular, chicos, espectacular. Tenemos en esa quinta también ahí a Berto, mi gran Berto. Vamos, vamos, aprieta, dale gas, dale gas. Sexta posición, cuidado que Acosta se está acercando, Vuelta 35-38, 1.6 en la distancia. En la lucha por esa quinta posición, un pequeño fallo te puede costar esa quinta. Así que Berto va a tener que estar muy concentrado y darlo todo, Tiene que darlo todo. Séptima posición para Rob, que igual sigue remontando, Claro, Monkey, sigue recortando, pero no es suficiente, yo creo, porque es un circuito muy rápido. Estamos hablando de 44, 45 segundos. Pero vaya carrera, vaya carrera, vaya carrera de Sigma. Brutal, Brutal. Séptima posición para Rock. ¡Uy! Accidente por ahí. Ha sido DMK, creo, Sí, yo creo que ha sido DMK. Y vamos a ver que no hayas pasado nada ahí. Porque me ha parecido verlo, Me ha parecido verlo. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. A ver, por aquí iban luchando, iban paralelo. Vamos a ver aquí. No sé qué es lo que le ha pasado. Vamos a ver. A ver. Si iba un pelín largo ahí, podía hacerse con el coche al menos. Uy, Berto sí que le dio, Berto sí que le dio. Vamos a ver que no tenga daños Berto para este final de carrera. Y vamos a ver, vuelta 37-38. Tenemos a Carrillo mandando de momento. Que no era. De segunda posición para Pipita, la tercera para Beni. Le ha recortado medio segundito Sigma, el piloto de Bionic, pero lo decíamos diciendo, no es suficiente para llegar hasta él. Se está acabando la carrera. Quinta para Berto, que no, al menos no tiene daños. No tiene daños, pero ha estado cerca la liada. Sexta posición para Costa de momento. Y el que se une al grupo, ojito, para la última vuelta que va a estar salsera, como digo yo, Se acerca el piloto de Ter, se acerca muchísimo, 0.5 respecto a Costa. Y un segundo le separa de la quinta posición. Vamos a ver qué hace el piloto de Ter. ¿Qué hace? Tira, no tira, pegadísimo. Vamos a ver si lo intenta, vamos a ver si lo intenta. Entran en la última vuelta, paralelo entre ellos, paralelo entre ellos. Madre mía, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a ver, vamos a ver en la primera posición. Lo tenemos aquí en la parte de abajo, vale. Porque aquí tenemos que verlo, vamos a ver por qué. Madre mía, qué espectacular sexta posición para el piloto de Ter. Le arrebata esa sexta a Costa, que está siendo brutal. Carrera, bandera, cuadros para Carrillo. Segunda posición para Pipita. Nos vamos con la tercera posición para Beni, el piloto de AGT Driver. Vamos a verlo aquí, vamos a acompañarlos ya. Vamos a acompañarlos. Tercera posición para AGT Driver. Cuarta para Bionic, para Sigma. Carrerón de él, carrerón de él. Tras ese inicio. ¡Epa! Quinta posición. Vamos a ver, porque al final Rob, el piloto de Ter, adelanta a Berto. ¡Madre mía, qué locura! Quinta posición para Ter. La sexta posición para Top Gas, para Berto. Séptima para Costa. Vamos a ver. Octava para Castillo. Novena para Alex. Décima para Emilitro. Décimo primera. Décimo primera para Chimo de los Sar. Décimo segunda para Antonio. Y décimo tercera para Locos. Madre mía, qué locura. Madre mía, qué locura. Pollito, estás ya en directo, que salimos volando, Salimos volando. Vamos a ver el resultado final, en la que Carrillo se llevó la carrera con un tiempo de 29 minutos 45 segundos 151. Espectacular, Gran carrera de Ols. Enhorabuena por esa victoria. Segunda posición para Pipita de Tribu. Muy buena carrera del capo, del jefe. Grande mi Pipita. Sí, señor. Tercera posición para GT Drivers. Para Beni también, aguantando esa defensa final respecto a Sigma. Aguantando ese 2 segundos y medio, 2.6, 2.7. Muy bien, Muy, muy bien. Enhorabuena a Bionic. De verdad también por esa cuarta posición merecidísima tras el incidente en esas primeras vueltas. Quinta posición para Ter, para Rock. Esa sexta para Berto. Madre mía, qué dos últimas vueltas de Rock, del piloto de Ter. Brutal, Pasando desde la séptima hasta la quinta posición. Sexta para Berto, séptima para Acosta. La octava posición para Castillo de los Race Demons. La novena posición para Alex de Visione.
décima posición para DMK, para Emilitro, décimo primera para Sark, para Chimo, décimo segunda para Coco, para Mitonio74, grande Mitonio, y décimo tercera para Swanet de los Locos. Ha sido espectacular la carrera, ¿eh? Así que voy a ver si está ya Pollito en directo. Vamos a guardarnos la repetición, que me gusta verlas luego. Me gusta coger cositas. Así que vamos a ver aquí. A ver, voy a salir ya de la sala. Vamos a poner dónde nos vamos a ir la semana que viene. Vamos a ver aquí. Ya sabéis, carrera número 3, 26 de septiembre. Gracias, Mills. A eso vamos, a eso vamos. Vamos a ver, porque yo creo que Pollito ya está, ya estará en directo. Vamos a ver. ¿Lo tenemos o no? Sí, ya lo tenemos. Así que vamos a preparar. Grande mi over. Vamos a ir preparando ya aquí para hacerle la raid a Pollito. Y yo me voy a ir a cenar con la family. Intentaré ver un poquito lo que pueda, ¿vale? Y si no, ya sabe mi Pollito que luego se la veré después, porque me encanta ver ese pedazo de casteo que hace el gran Pollito Geyser. Sí, señor, que hay que darle mucho cariñito. Así que... Vale, pues nada, chicos, lo dicho, la semana que viene, tercera carrera, nos vamos a Suzuka y tendremos agua. ¡Muy buen asado! ¿Qué pasa, tío? Me has pillado ya cerrando directo. Nos vamos a ir al canal de Pollito. Muchas gracias, tío, guate. Así que lo dicho, chicos, la semana que viene, martes 26, circuito de Suzuka, Toyota GR486. Muchas gracias a vosotros, Michael, ya lo sabes, tío. Grandísimo. Pues nada, chicos, pongo ya vídeo final, cerramos directo y nos vamos con el gran Pollito Geyser para ver esa sala de las 22. Así que muchas gracias a todos, de verdad, por esas felicitaciones. Habéis sido brutales. Muchas gracias, familia. Nos vemos la semana que viene. De verdad, muchas gracias. Chao, chao, familia. Si os quiere, chao.